Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler no solo pretende conquistar Europa, sino someterla imponiendo su ideología totalitaria y racista, con el fin de garantizar el triunfo final de los arios. Sin embargo, esta hegemonía encuentra oposición desde el principio. En los países ocupados, hombres y mujeres que se niegan a aceptar la fuerza bruta se levantan y resisten. No son más que una minoría que a menudo, con medios irrisorios, ponen en peligro sus vidas diciendo no al nazismo y haciendo todo lo que pueden por combatirlo. Estos combatientes en la sombra, desde las cuatro esquinas de Europa, nos desvelan la historia excepcional de su compromiso. La resistencia. El auge. Freddy, mi hermana, había seguido la pista de un traidor que denunciaba a gran cantidad de familias judías y de resistentes y servía como fuente de información a los nazis. Le había encontrado y le seguía. Era su tarea. Annie y yo teníamos que hacerle pasar al otro mundo. Yo conducía la bicicleta con una pistola en la mano y al mismo tiempo tenía que levantar el codo para que Annie pudiera pasar su brazo y disparar también, porque ella iba sentada detrás de mí, y todo eso guardando el equilibrio y pedaleando. Había que huir. Así que nos precipitamos hacia el primer café que encontramos. Entramos y allí había cuatro hombres jugando a las cartas. Me dirigí al camarero y mostrándole que tenía una pistola le dije: estamos huyendo de los alemanes. Acabamos de matar a alguien y teníamos buenas razones para ello. Así que hemos estado aquí toda la mañana, ¿entendido? No os haremos nada si vosotros no hacéis nada. También advertí a los hombres. Seguro que la vista de la pistola les dejó helados. Les dije: no dudaré en mataros para salvar nuestras vidas. En realidad, estábamos temblando como las hojas de un árbol. No es fácil cometer un atentado. No éramos pistoleros del oeste. Disparar a alguien no es un trabajo para una chica joven. Era sencillamente una necesidad. Un alemán entró en el café. Era joven. Yo no las tenía todas conmigo, pero conseguí tranquilizarme. Haciendo ver que había bebido demasiado, me acerqué a él y le abracé. Eso no le hizo ninguna gracia. En fin, hice un poco de chica alocada. Es verdad que a veces había que hacer algo de comedia. A Annie le costaba bastante. Estaba muy erguida. A mí no me importaba hacer algún que otro zigzag para salvar la piel. Los cuatro jugadores de cartas dejaron de jugar. He de decir que el ambiente era bastante simpático. Después el alemán empezó a hacer preguntas. ¿Ha venido alguien a esconderse aquí en su café? No, no. ¿Y estas chicas? Ah, estas chicas llevan horas aquí. Ya me gustaría que se largasen. Utilizaba un lenguaje rudo, de Harlem, y nosotras allí temblando como hojas. Francamente, no fue fácil. Desde luego que no. Pero salimos de aquella. Tuvimos suerte. Otros no la tuvieron. Lo normal es no haber matado nunca a nadie, no haber estado implicado ni de cerca ni de lejos en un asesinato. Pero aquello yo no lo considero un asesinato, sino la eliminación de un traidor.
En el transcurso del año 1943, los alemanes intensifican su explotación económica y endurecen su política de ocupación en Europa Occidental. Una parte de la población que hasta entonces permanecía a la espera, ahora se compromete. Pero si Alemania actúa así es porque sufre sus primeros reveses militares. A finales de 1942, en África, las tropas de Rommel tienen que retroceder en el Alamein, pero sobre todo en el frente del este, en Stalingrado, donde en febrero de 1943, después de casi 6 meses de encarnizados combates, el ejército alemán es derrotado por el Ejército Rojo. Es la primera vez desde el comienzo del conflicto que los que parecían invencibles sufren una derrota tan dura. La propagación del eco de esta derrota da a la resistencia europea un nuevo impulso, una nueva esperanza. A partir de ahora piensa que puede ser un medio de preparar, de precipitar incluso la derrota alemana. Y para conseguirlo se radicaliza, se amplifica y se militariza. Gracias a los aparatos de radio, podíamos estar en contacto regularmente con Moscú y nos habíamos puesto de acuerdo sobre las señales que nosotros, los partisanos, debíamos utilizar para que los aviones pudieran reconocer el terreno para lanzar los paracaídas. Siempre que oíamos los motores, encendíamos las hogueras y así conseguían lanzarnos el material que incluía gran cantidad de TNT, explosivos en bloques. Los resistentes rusos, agrupados en los bosques dentro de los territorios ocupados por los alemanes, son bien aprovechados por el Estado Mayor soviético. Además de material, reciben órdenes y objetivos. El Ejército Rojo utiliza a los partisanos como una verdadera avanzadilla en su lucha contra el ejército alemán. Recibimos una orden llamada la Guerra de los Trenes. La Guerra de los Trenes era un plan según el cual se adjudicaba a cada unidad de partisanos un tramo de vías férreas sobre el que debía actuar y hacer saltar el mayor número de trenes posible. Salíamos del bosque por la noche, caminábamos durante horas porque la distancia hasta los raíles era de 30 o 40 kilómetros. Una vez pusimos una bomba, el tren se acercó, el tren pasó. No ocurrió nada. No sabíamos si había fallado el detonador, pero en ningún caso podíamos, era una ley, dejar una bomba no explotada para que los alemanes no descubriesen nuestras técnicas. Decidimos ir a ver qué había pasado con la bomba. El comandante, que era quien debía ir, dijo: ¿quién está dispuesto a venir conmigo? Y yo me presenté voluntario. Los dos nos acercamos con cuidado a la bomba. El comandante la dio la vuelta y el detonador cayó fuera. En cuanto salimos de allí, llegó otro tren. Decidimos en ese momento cruzar los raíles y descender por el talud del otro lado de la vía. El tren pasó sobre la bomba y esta hizo explosión. El tren descarriló. Estaba lleno de soldados alemanes que iban al frente. Saltaron del tren y empezaron a disparar en todas direcciones, sobre todo hacia el lado donde se había producido la explosión. Y como nosotros habíamos pasado al otro lado, conseguimos huir. Disparaban como locos, pero nosotros estábamos escapando por otro lado. Cada día teníamos que hacer saltar algún tren. A mediados del año 1943, los envíos en paracaídas eran regulares, pero siempre eran municiones o armas, algunas veces chocolate y cigarrillos, nunca comida. La comida teníamos que buscarla. Nos decían:
Vuestra zona son estos 10 pueblos y ahí es donde tenéis derecho a coger alimentos. Por lo general, los pedíamos. Si eso no funcionaba, los exigíamos y si no, los cogíamos por la fuerza. Aquí un saco de harina, allí un saco de patatas, un cerdo, un poco de mantequilla, de queso, etcétera, etcétera. Y decíamos a los campesinos, si vemos que la policía o los alemanes nos siguen, mañana venimos y quemamos la casa. Los pobres se encontraban en una situación terrible. Los alemanes les decían lo mismo. Decían, si vienen los partisanos, nos tenéis que prevenir inmediatamente. Tenían miedo de los alemanes que podían venir al día siguiente y decir, ah, han venido los partisanos y no nos lo habéis dicho. Y también tenían miedo de los partisanos. Hubo casos extremos en los que un pueblo se organizaba, recibía armas de los alemanes y formaba brigadas para defenderse. Y cuando llegábamos, los partisanos nos disparaban. No nos dejaban ni acercarnos a las casas. Hubo combates y a veces quemamos todo un pueblo. Por esa razón, no teníamos elección, teníamos que sobrevivir. También en el oeste, para actuar con eficacia, la resistencia tiene que recibir armas, municiones e instructores del exterior. Pero a diferencia de los rusos, los aliados occidentales todavía no tienen confianza en la capacidad de la resistencia para realizar acciones con éxito. Tampoco utilizan a los resistentes locales más que en determinadas ocasiones, para misiones de información o para sabotajes puntuales. A veces recibíamos un mensaje de Londres, y esto sucedió varias veces, que nos decía, si no destruís tal fábrica en 24 horas, vendrá a hacerlo la Royal Air Force. Y nosotros sabíamos que eso significaba la destrucción de una parte de la ciudad. En el caso de la fábrica de armas de Hellerup, eso supondría que bombardearían todo el barrio alrededor del castillo de Amalienburg y el puerto, y habría miles de muertos. Por lo tanto, era muy importante para nosotros tener las cosas bien claras. Nosotros no éramos terroristas, pero hacíamos sabotajes para salvar vidas. En noviembre de 1943, en la fábrica se construían motores frenéticamente para los submarinos alemanes. Todas las mañanas en el camino al trabajo recibíamos una pequeña bolsita que solíamos ocultar entre la ropa. Después pasábamos el puesto de guardia. No era demasiado difícil porque los guardias veían que la gente llevaba el bocadillo, pero en fin, había que ser prudentes. Ives y yo empezamos a armar la bomba. Había 4 motores diésel. Pusimos entre 20 y 25 kilos en cada uno de los motores. Conectamos todas aquellas bombas. Pusimos las mechas, mechas de 3 minutos. Llegamos al puente de Knispelsbro y la bomba no había explotado. El mayor temor de los saboteadores es precisamente que no haya explosión, porque puede haber cualquier problema. Hay un montón de cosas que pueden no funcionar correctamente. Allí estábamos, en el puente de Knispelsbro, cuando de repente aquello saltó por los aires. Fue la explosión más hermosa que jamás he oído. Primero hizo boom y a continuación boom y después otra vez boom. Y a continuación, y no miento, el tejado subió al cielo. Había llamas de 100 metros de altura porque en una sala de máquinas hay depósitos de aceite y ese tipo de cosas y todo aquello había explotado en serie. Después volvimos a casa. Y aquel fue un gran día, de verdad. Para los aliados occidentales que tratan de debilitar la maquinaria de guerra alemana,
Más que los resistentes locales, es la aviación el medio más eficaz para golpear al enemigo. Todos los días bombarderos ingleses o americanos vuelan hacia Alemania para machacar objetivos militares e industriales. A veces se bombardean directamente las ciudades para intentar romper la moral de los civiles alemanes. En el transcurso de estas misiones aéreas son abatidos numerosos aparatos. Cuando los pilotos logran salvar la vida, para los aliados son otros tantos soldados perdidos en territorio enemigo. Teniendo en cuenta el tiempo y el coste de la formación de estas tripulaciones y también la moral de los aviadores, resulta fundamental repatriar rápidamente a los supervivientes. Es sobre todo a la resistencia local a la que corresponde este papel. Una de estas vías de evacuación belgas, la Red Cometa, recupera a los tripulantes y gracias a sus agentes les conduce a través de Francia hasta Bayona para hacerles pasar la frontera española. En 3 años de existencia, la Red Cometa consigue sacar de Francia cerca de 300 aviadores. A veces uno caía precisamente en casa de un miembro de la resistencia que sabía directamente dónde debía dirigirse, o bien caía en casa de alguien que no sabía nada de nada y que tenía que ponerse a buscar. Íbamos a un fotomatón con los hombres, nunca más de 2 a la vez, y hacíamos las fotos. Con la foto yo iba al señor Pirard y él hacía una tarjeta de identidad falsa. El señor Duagente, por ejemplo, me envió varias veces a París y a otros sitios, porque en Francia era mucho más fácil. Las tarjetas de identidad se compraban en los estancos. Las tarjetas de identidad en blanco, naturalmente. Yo no podía comprar todas las tarjetas en un estanco, tenía que recorrer varios. Solo compraba una tarjeta en cada estanco. Y cuando tenía un paquete, volvía, pero tenía que intentar que no me pillaran en la frontera. Mamá procuraba poner el mismo nombre o algo que se pareciese a lo que le habían enseñado en Bélgica. Pero era complicado. Era complicado porque resulta difícil para un inglés decir: me llamo Jean Martin, ya que instintivamente respondía Jean Martin. Cuando caía un aviador, lo primero era buscarle ropa civil, lo cual no siempre era fácil. Primero, porque solían ser tipos grandes, más grandes que los belgas. Y segundo, porque estábamos en guerra. Y para vestirnos nosotros mismos no teníamos gran cosa. Yo pasé a un aviador que había estado en casa de gente acomodada y le habían vestido de punta en blanco. Y tuve incluso problemas en el tren porque la gente decía: ¿pero quién es ese señor tan bien vestido? Porque yo siempre viajaba en tercera clase. Nuestro jefe de entonces, era el año 43, telefoneó a mamá y le dijo: es absolutamente necesario convencer a Monique para que viaje en primera clase. Los informes que tenemos de los ingleses son verdaderamente desastrosos, les parece indecente. Imagínese, llevar de aquí para allá a aquellos señores aviadores en vagones de tercera, saltando por encima de maletas y paquetes y todo aquel lío. Yo dije que no me apetecía. Iba bien tranquila en tercera clase. Los alemanes y los petainistas estaban menos dispuestos a venir a tercera a pedir la tarjeta de identidad. Decían: tarjeta de identidad. Teníamos que salir. Yo siempre las tenía en el bolsillo, la tarjeta de trabajo y la tarjeta de identidad. Así. ¿Y qué tiene ahí dentro? Tenía un pan. Hacía años, 2 años que llevaba el mismo pan. Pero una vez en Mons me dije: bueno, lo voy a hacer. Llegué a Mons y el guía de Bruselas me llevó a 2 hombres. Eran americanos. Y compré billetes de primera clase. Subimos al tren en primera clase. Desde luego, no estaba mal, muy confortable. Nos sentamos y los 2 hombres tan contentos. Yo había elegido a uno de ellos que debería pasar por mi amigo, o mi marido, o mi novio, o mi enamorado, no importa.
Y entonces la puerta se abrió y subió un alemán grande como, no sé. Y yo pensé, vaya, justo lo que nos faltaba. Y ahora, ¿qué va a pasar? Se quitó la gorra con gran delicadeza. Se quitó el abrigo, un abrigo bien grueso, y lo colgó. Y se sentó en el mismo lado que yo. Bueno. Yo hojeé un poco mi revista, Señal. Y después aquel hombre, con toda naturalidad, en vez de dirigirse a mí, se dirigió al que estaba al lado de la ventana y le dijo en buen francés: perdone, señor, cuando termine de leer su revista, ¿le importaría pasármela, por favor? Dije yo, tenga la mía. Hace tiempo que la he terminado de leer. Empecé a sufrir y me entró el pánico. Un pánico terrible. Sobre todo, pensé, Dios mío, esta vez ya está. Me han cogido. En la próxima parada seguramente bajará tranquilamente a ver al jefe de estación y al alemán que será su subjefe o viceversa y les dirá, tengan la amabilidad de venir a pedir los papeles a las personas que están en mi coche. Pues bien, no. Pasamos la estación y no se movió. Me preguntaba por qué y cuáles serían sus intenciones. Después tomamos la línea hacia París y nunca se bajó del tren ni fue a buscar a alguien para que nos detuviese. Llegamos a París y se vistió lo mismo que se había desvestido, con tanta elegancia que yo pensé, es un hombre que se sale de lo ordinario. Es un intelectual, un hombre de despacho o alguien muy importante. Y no, no nos vendió. Supongo que él algo sospechó, pero se dijo, yo en mi situación, nada tengo que ver con estos. En la Alemania nazi todo se sacrifica a la victoria final. Ahora bien, el frente ruso, en donde la situación no cesa de agravarse, necesita el envío de más soldados cada día, sin que por ello deje de crecer la producción de armas en las fábricas. La Alemania nazi es un minotauro insaciable. Esta hemorragia de hombres válidos provoca la falta de mano de obra para hacer funcionar a pleno rendimiento la maquinaria industrial alemana. Entonces los nazis intensifican la explotación económica de Europa e imponen un servicio de trabajo obligatorio en la mayoría de los países sometidos a su yugo. En febrero de 1943, Francia es el único de estos países que promulga una ley para que todos los jóvenes nacidos entre 1920 y 1922 sean llamados a un servicio de 2 años en Alemania. La resistencia llama a la desobediencia, y como para muchos de estos jóvenes la idea de partir es sencillamente insoportable, decenas de miles de ellos se atreven entonces a pasar a la clandestinidad y se refugian en los lugares más retirados, bosques, montañas. Algunos de estos refractarios vendrán a engrosar las filas de la resistencia y a constituir tropas para los maquis. Yo había decidido tratar de escapar del tren antes de salir de la Alta Saboya, porque llevaba el uniforme de Jeanne Montagne y se nos detectaba desde la salida. Hubo una primera parada en Annecy, pero los andenes estaban llenos de policías, por lo tanto era inútil intentar nada. Después, 20 kilómetros más allá, estaba Rumilly, era casi el límite de la Alta Saboya, y allí había poca gente en los andenes, así que decidí bajar del tren por el lado contrario al andén. Había preparado el saco y dejado todas mis cosas cerca de la puerta para estar preparado para escapar. Allí cambié de andén y tomé un tren que iba en sentido contrario. Durante 2 meses estuve en casa de un campesino, un gran tipo, por cierto, que vivía cerca del lago Alemán.
Él me daba cobijo y comida y a cambio yo le ayudaba. Allí aprendí a segar. Los maquis no habrían existido sin la población civil. Nosotros habíamos convenido que en cuanto hubiese un campamento preparado me llamarían. Así es como llegué al campamento de Manigot en Las Colas. En Manigot todos éramos prófugos. El comandante del campamento era Alphonse Metral, que después fue presidente de Les Glières. Había marselleses, había gente del centro de Francia, había también algunos de París. Aprendimos a desmontar y volver a montar las armas, etc. Después a utilizarlas, cuando teníamos armas capaces de disparar, porque a menudo más parecían viejos arcabuces. Las redes estaban muy bien organizadas. Y en cuanto a la milicia, o los gendarmes, los guardias móviles, salían en nuestra dirección, éramos prevenidos por gente de la resistencia que estaba vigilando. En Noruega, numerosos jóvenes se unieron al maquis. Como represalia, las autoridades alemanas suprimen los cupones de racionamiento a las familias de estos jóvenes que no acuden a la llamada del trabajo obligatorio. La resistencia noruega replica esta medida organizando el robo de un cargamento de cupones que sale de la imprenta. Me dieron la orden de robar los cupones de racionamiento. La organización clandestina Milord se puso en contacto conmigo para preguntarme si quería ser responsable de aquella acción. Yo acepté. En la cabina del conductor había un guardia y dos guardias armados en la parte trasera del camión. ¿Cómo lograr que se detenga un camión con hombres armados? Sencillamente haciendo que respete la prioridad. Pensé que podría poner un coche en la calle von der Garten y hacerle una señal cuando estuviese a punto de llegar el camión. Entonces tendría que detenerse. Por supuesto, no tenía que haber disparos ni teníamos que mostrar que llevábamos armas, porque había alemanes por todas partes. Y tuvimos suerte, porque el camión subió por la calle procedente de la imprenta y se acercó al lugar de la calle donde estaba estacionado nuestro coche. No hubo intercambio de disparos y nadie notó nada. Le dije al conductor que fuese hacia la oficina de correos para que siguiese un itinerario conocido, porque como estaba nervioso, yo tenía miedo de que hiciese alguna tontería. Y justo cuando íbamos a llegar, le dije, gira aquí. Pasamos una tonelada y media de documentos del camión de la imprenta al nuestro. Y listo, los cupones eran nuestros. Y al día siguiente la prensa tuvo una sensacional noticia con aquella acción. Fue la única misión por la que los alemanes ofrecieron 200.000 coronas por el arresto de los malhechores. Pensé que era una buena suma. Debí haberme denunciado porque además era libre de impuestos. Hans Heisel, el joven suboficial alemán, sigue destinado en París y sigue llevando una peligrosa doble vida. Por una parte, su trabajo para el rey, y por otra, su vida clandestina de resistente al nazismo. En el Ministerio Alemán de la Marina había todos los días una reunión del Estado Mayor entre los altos mandos del Ejército del Aire, del Ejército de Tierra y de la Marina. Y yo tenía acceso a todas las salas, incluso por la noche. Yo había reflexionado un poco y me dije, tú podrías colocar una bomba en uno de esos magníficos jarrones tan grandes. Hice esa propuesta a la resistencia y les dije, dadme una bomba de relojería porque voy a volar a todos los jefes. Después, esperé y seguí esperando. Incluso vino alguien a formarme un poco para que supiera manejarme. Y finalmente, después de algunas semanas de espera, me informaron. No, finalmente se ha anulado. La dirección no está de acuerdo.
El contacto con la resistencia se hacía frecuentemente a través de mujeres, porque las mujeres podían mantener contactos con nosotros con bastante facilidad. Una vez por semana, en algún lugar, en un café o dando un paseo por el Bois de Boulogne o cualquier otro sitio. La mujer que servía de enlace con la resistencia me dijo un día en que estábamos citados: necesito imperiosamente una pistola hoy. Yo le dije: hoy no puedo, pero si vienes mañana, puedo robar una en algún sitio. No, la necesito hoy, es indispensable. La necesito realmente, insistió. Me trabajó de tal manera que acabé por decirle: de acuerdo, toma mi pistola de servicio. En la mañana del 28 de septiembre de 1943, hacia las 8:30, el coronel de las SS Julius Ritter, que supervisa el envío de franceses al servicio de trabajo obligatorio en Alemania, es abatido en la calle por los comunistas del grupo Manukian. Entre las armas utilizadas en el atentado estaba la pistola de Hans. No me enteré hasta el año 1970. La pistola pertenecía al miembro de la Wehrmacht Hans Heisel. Solo entonces supe lo que había pasado con mi pistola. Y dije para mí: cumplió bien con su papel. Fue un orgullo para mí. El 10 de julio de 1943, las tropas aliadas ponen el pie en Europa. Sin encontrar gran resistencia, desembarcan en Sicilia, la isla de la que Mussolini había dicho que ningún enemigo saldría vivo. De hecho, las tropas italianas se rinden o huyen, demostrando el profundo malestar del ejército en su conjunto, agotado por una guerra y un régimen con los que ya no se identifican. Cuando estábamos en Grecia, en las trincheras, nos enviaban la comida hacia la medianoche. Nos daban una lata de sopa, una lata pequeña, y una pequeña lata de carne, una ración de sopa y una de carne. Y con eso debíamos tener para todo el día, y un trozo de bizcocho reseco. Pero casi todas las latas de carne teníamos que tirarlas porque estaban podridas. Eran incomestibles. Esos son los recuerdos objetivos que uno guarda de la guerra. De una guerra ciertamente ni querida ni aceptada por la gente. Cuando estábamos en el frente greco-albanés, en un determinado momento, nos visitó el duce en persona, Mussolini. Ni un solo soldado se levantó para saludarle. Y sin embargo era el jefe del gobierno el que atravesaba aquel puente. Ni un solo soldado se levantó, lo recuerdo muy bien, ni siquiera por curiosidad, ni por eso. Les importaba un bledo. Para Italia la guerra es una catástrofe. Ha perdido su imperio africano. Su ejército está hecho pedazos. Los aliados están en Sicilia y bombardean los centros industriales. Para la mayoría de los italianos, los responsables de este cataclismo son Mussolini y el fascismo. Ahora bien, el rey sigue detentando el poder constitucional de revocar a su presidente del Consejo. Y eso es lo que hace el 25 de julio de 1943. Nombra al mariscal Badoglio al frente del gobierno y ordena detener a Mussolini. El 25 de julio fue un día maravilloso. Se produjo la caída del fascismo. Y para mí fue el día más hermoso de mi vida. Uno de los dos días más bellos de mi vida, quizá. A los 9 años, cuando hice la primera comunión, y después, a los 20 años, en el momento de la caída del fascismo. El encuentro con Dios me había parecido maravilloso, pero el encuentro con la libertad fue sensacional. Recuerdo que abrimos la ventana, todo el mundo abría las ventanas. Poco a poco la luz inundaba la calle. Oí la voz de un hombre que gritaba: ¡viva la libertad! Y yo salí. Llamé por teléfono a algunos amigos, a chicas judías, y les dije: ¿has visto? Mussolini ha caído. Y mi suegro me decía: cállate, ¿qué dices? Yo le respondí:
Escucha, ahora se acabó. Y salí, me fui a pasear. Y vi a muchas personas que yo no sabía que eran antifascistas. Nos abrazamos. Recuerdo que Mario Fiorentini, que había sido mi camarada con los partisanos, me dijo: ¿pero tú de qué color eres? Yo grité: ¡rojo! Teníamos la sensación de que el final de la guerra estaba próximo. No éramos tan tontos como para no entender que la caída del fascismo había cambiado algo. Por eso esperábamos. Los alemanes claramente habían empezado a desconfiar de nosotros y nosotros no nos fiábamos de los alemanes. En aquel verano de 1943, los italianos aseguran a los alemanes que no abandonarán a las fuerzas del Eje, mientras que al mismo tiempo negocian en secreto un armisticio con los angloamericanos. Este armisticio no se hace público hasta el 8 de septiembre. Los alemanes reaccionan inmediatamente, desarman a las tropas italianas y se apresuran a ocupar Italia para consolidar sus posiciones frente a los aliados. El 10 de septiembre ya están en Roma. Cuando los alemanes entraron en la ciudad, yo me fui de mi casa. Estaba marcado como antifascista y por lo tanto podía ser arrestado inmediatamente. Me refugié en el hospital. La sección de patologías quirúrgicas aún no había sido inaugurada y estaba llena de personas como yo. Incluso decíamos que teníamos la enfermedad de Kesselring. Kesselring era el comandante de todas las fuerzas militares en Italia. Cuando sonaba la alarma y nos decían que los alemanes iban a ir al hospital, todos bajábamos a los sótanos. En aquella policlínica había tres pisos bajo el nivel del suelo y allí nos encontrábamos todos. Pero el antifascismo también va creciendo en las filas del ejército italiano. Soldados y material escapan de los alemanes y cambian directamente de campo. Se unen a las filas de la resistencia, en los países donde están estacionados. Comenzamos a recuperar las armas de los soldados italianos. Las escondíamos entre nuestra ropa o las guardábamos en cajas. Armas, granadas, municiones, incluso ametralladoras. Todo lo que podíamos recuperar de los italianos. A cambio, les dábamos vestidos civiles para que se pudieran ocultar de los alemanes. Pero los alemanes no querían que los italianos nos dieran sus armas, porque temían que estallase una insurrección. Hicieron una declaración pública precisando que cualquier griego que fuese visto hablando con un soldado italiano y cogiendo su arma sería ejecutado en el acto. Nuestras madres habían acogido bien a aquellos italianos, aunque no entendiesen lo que decían, y siempre se estaban preguntando qué hacían allí, si es que se habían perdido, o por qué venían de Italia a nuestra casa. Algunas madres estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para encontrar comida para aquellos italianos. Me acuerdo de un italiano de Sicilia al que yo quería mucho y que venía a verme con frecuencia. Me contaba que era miembro del Partido Comunista Italiano. Me decía que no tenía nada de comer. Pero como me hablaba en italiano, no estoy seguro de haber entendido bien todo. Yo trataba de ayudarle como podía. Para los partisanos yugoslavos y griegos, la rendición de las tropas italianas que les ocupaban es un filón que les permite empezar a soñar con la victoria. El botín es tal que pueden armar a 250.000 hombres. Y en territorio italiano, ciertos elementos del ejército toman la decisión de hacerse partisanos.
El 8 de septiembre, por pura casualidad, yo estaba en Aosta. Aosta aún no había sido ocupada por los alemanes. Ocuparon la ciudad el 14 de septiembre. No existía orden de ningún tipo. El comandante nos decía que no sabía qué hacer, que no recibía órdenes de nadie. Y en un momento dado nos dijo: coged lo que queráis, id donde queráis. Yo voy a Suiza, los que quieran pueden seguirme. Yo me dije: ¿pero qué voy a hacer yo en Suiza? Recogí los mapas topográficos de los Alpes, cogí mulas en el campamento de los cazadores de montaña, cogí provisiones para mí, heno y armas, por supuesto, y nos fuimos. Pasamos todos los puertos, Le Grand Paradis, Le Nevolé, todas las montañas, hasta que llegamos cerca de nuestros valles. Ayudados en el camino por los montañeses que nos encontrábamos y que nos daban de comer. Llegamos al puerto Julián, que tiene unos 2.500 metros de altitud, la noche del 25 de septiembre. Y pensé: seguramente esta es la última unidad del ejército real de mi patria. Porque éramos un oficial, un soldado y una mula. Una unidad minúscula, pero que, no obstante, seguía existiendo 17 días después del 8 de septiembre. Era evidente que no había otras unidades, o bien porque estaban en campos de concentración, o bien porque se habían disuelto y habían creado los primeros grupos de partisanos. Y así empezó todo. En el primer periodo, otros jóvenes se unieron a nosotros y empezamos a crear un pequeño núcleo. Íbamos a los pequeños fortines de los alrededores y recuperábamos todas las armas que podíamos. En aquel otoño de 1943, para Hitler no queda nada o casi nada del aliado italiano. El 12 de septiembre, un comando nazi había liberado a Benito Mussolini, que estaba preso. Los alemanes le ponen al frente de una nueva república en el norte de Italia, la República de Saló. Pero no es más que una entidad sin fuerzas, en manos de los nazis. A los 600.000 soldados italianos prisioneros de los alemanes se les ofrece la libertad a cambio de unirse a las tropas de aquel nuevo régimen fascista. Pero la mayor parte prefiere seguir siendo prisioneros. Italia queda dividida en dos. En el sur, liberado por los aliados, se encuentran el gobierno de Badoglio y el rey. El centro y el norte de la península está en manos de los alemanes y de los últimos fascistas. Es en este territorio donde se desarrolla la resistencia italiana, pilotada por el Comité de Liberación Nacional, que reagrupa a todos los partidos antifascistas. Cuando María vino hacia nosotros para advertirnos de que los alemanes salían del cine, yo me monté en mi bicicleta. En el bolsillo interior de mi abrigo, que era bastante grande, había metido la bomba. Me bajé de la bici y esperé que se formase un grupo de alemanes bastante numeroso. Pero en ese momento llegó un coche, un Fiat 1500, y se detuvo junto a la acera, bajando a la derecha de la Plaza Barberini, con el motor en marcha. Eso me molestaba un poco. En todo caso, en un momento determinado, decidí pasar a la acción. Y me lancé, encendí la mecha, pero no conseguía sacar la bomba del bolsillo. Se pueden imaginar cómo tiré con todas mis fuerzas para sacar la bomba del bolsillo y tuve el tiempo justo para lanzarla debajo del camión, en el mismo momento en que los alemanes empezaban a subir a él. Empecé a dar pedales como un loco y bajé por la vía del Tritone a toda velocidad. Inmediatamente sentí la onda de la bomba y enseguida el coche se lanzó en mi persecución y empezaron a disparar, porque se habían dado cuenta de que yo había huido a toda prisa.
Así que bajé rápidamente por la vía del Tritone y delante de la sede del diario Mensajero perdí el sombrero. Mi primera reacción fue pararme a recogerlo, pero enseguida pensé, ¿eres tonto? ¡Lárgate, imbécil! Pero el ejemplo más sofisticado de una acción radical de la resistencia nos llega de Polonia. Franz Kutschera, fanático temible, es nombrado jefe superior de las SS y de la policía en el distrito de Varsovia en septiembre de 1943. En Polonia, donde la represión nazi no conoce freno alguno desde el comienzo de la guerra, Kutschera obtiene rápidamente el apodo de Carnicero de Varsovia. Pero la resistencia polaca tiene una cohesión y una fuerza sin igual en Europa. A través de ella, es toda una nación la que intenta mantenerse a pesar de la ocupación. Por ejemplo, el gobierno en el exilio, en Londres, tiene sobre el terreno un delegado general que dirige toda una administración clandestina. Además de la educación, existe un sistema judicial secreto que va a condenar al dignatario nazi a la pena de muerte. La misión de ejecutar la sentencia le corresponde al Ejército del Interior, el AK. Se trataba ante todo de no cometer ningún error, porque este tipo de acciones solo se podían hacer una vez. Había que estar seguros al 100% de que era la persona señalada, la condenada a muerte por las estructuras clandestinas de la justicia polaca. Yo sabía que salía de su casa por la mañana, alrededor de las 9, aunque después pude comprobar que eso no era sistemático. Éramos tres chicas las que nos turnábamos para vigilar la casa de Kutschera. Yo tenía que cruzar la calle para asegurarme de que era él el que iba en el coche. En esta acción participaron 9 chicos jóvenes. 2 eran los conductores de los coches que servirían para evacuar a los participantes después del ataque. Y un tercer conductor, Micha Isawicz, quien conduciría el vehículo que obligaría a detenerse al coche de Kutschera. Empezaron a disparar contra el vehículo de Kutschera y otros contra el edificio de la comandancia, desde donde les disparaban los soldados alemanes. Esta acción fue muy larga. Duró 90 segundos. Después de este acto, fusilaron a 300 personas, 100 personas cerca de la zona del atentado y el resto en la calle Barska. En el próximo episodio, la confusión. No se veían muchos militares alemanes y uno se dejaba invadir enseguida por la sensación de estar en casa y, por consiguiente, nada nos podía pasar. Nuestros camaradas, que conocían la música, nos decían, cuidado. Creo que serían las 6:30 de la mañana. Se abrió la puerta y oímos gritar abajo en el vestíbulo, ¡policía alemana! Todos los días pasaban por el centro de la ciudad a las 2 de la tarde porque iban a hacer ejercicios de tiro. Era un gesto intimidatorio hacia la población. Nosotros habíamos estudiado el recorrido con todo detalle, al centímetro, al segundo. Cayó al suelo chillando como un cerdo al que están degollando y yo... Recibí una bala en el pulmón una vez. ¡Paf! Escupía sangre, claro. En fin, un buen lío. Me di un golpe en la cara contra la esquina de la mesa. Yo estaba en el suelo. No podía respirar. Tenía vértigo. Oí que decía, ¡caput! Y comprendí que había dado la orden de matarme. Había que huir. Así que nos precipitamos hacia el primer café que encontramos.
Entramos y allí había cuatro hombres jugando a las cartas. Me dirigí al camarero y mostrándole que tenía una pistola le dije: estamos huyendo de los alemanes. Acabamos de matar a alguien y teníamos buenas razones para ello. Así que hemos estado aquí toda la mañana, ¿entendido? No os haremos nada si vosotros no hacéis nada. También advertí a los hombres. Seguro que la vista de la pistola les dejó helados. Les dije: no dudaré en mataros para salvar nuestras vidas. En realidad, estábamos temblando como las hojas de un árbol. Ah, estas chicas llevan horas aquí. Ya me gustaría que se largasen. Utilizaba un lenguaje rudo, de Harlem, y nosotras allí temblando como hojas. Francamente, no fue fácil. Desde luego que no. Pero salimos de aquella. Tuvimos suerte. Otros no la tuvieron. Lo normal es no haber matado nunca a nadie, no haber estado implicado ni de cerca ni de lejos en un asesinato. Pero aquello yo no lo considero un asesinato, sino la eliminación de un traidor. En el transcurso del año 1943, los alemanes intensifican su explotación económica y endurecen su política de ocupación en Europa Occidental. Una parte de la población que hasta entonces permanecía a la espera, ahora se compromete. Pero si Alemania actúa así es porque sufre sus primeros reveses militares. A finales durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler no solo pretende conquistar Europa, sino someterla imponiendo su ideología totalitaria y racista, con el fin de garantizar el triunfo final de los arios. Sin embargo, esta hegemonía encuentra oposición desde el principio. En los países ocupados, hombres y mujeres que se niegan a aceptar la fuerza bruta se levantan y resisten. No son más que una minoría que a menudo con medios irrisorios ponen en peligro sus vidas diciendo no al nazismo y haciendo todo lo que pueden por combatirlo. Estos combatientes en la sombra, desde las cuatro esquinas de Europa, nos desvelan la historia excepcional de su compromiso. La resistencia. El auge. Freddy, mi hermana, había seguido la pista de un traidor que denunciaba a gran cantidad de familias judías y de resistentes y servía como fuente de información a los nazis. Le había encontrado y le seguía. Era su tarea. Annie y yo teníamos que hacerle pasar al otro mundo. Yo conducía la bicicleta con una pistola en la mano y al mismo tiempo tenía que levantar el codo para que Annie pudiera pasar su brazo y disparar también, porque ella iba sentada detrás de mí, y todo eso guardando el equilibrio y pedaleando. No es fácil cometer un atentado. No éramos pistoleros del oeste. Disparar a alguien no es un trabajo para una chica joven. Era sencillamente una necesidad.
Un alemán entró en el café. Era joven. Yo no las tenía todas conmigo, pero conseguí tranquilizarme. Haciendo ver que había bebido demasiado, me acerqué a él y le abracé. Eso no le hizo ninguna gracia. En fin, hice un poco de chica alocada. Es verdad que a veces había que hacer algo de comedia. A Annie le costaba bastante. Estaba muy erguida. A mí no me importaba hacer algún que otro zigzag para salvar la piel. Los cuatro jugadores de cartas dejaron de jugar. He de decir que el ambiente era bastante simpático. Después el alemán empezó a hacer preguntas. ¿Ha venido alguien a esconderse aquí en su café? No, no. ¿Y estas chicas?